Amén, hermanos y hermanas, mil disculpas por la interrupción y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado. Un segundito más, por favor, si me ayudan. Amén, hermanos. Bueno, creo que estamos ya listos. Entonces, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perdón, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: Y entonces no se olviden de la reunión de Phoenix. Y ahora yo sé que nos debemos dar anuncios aquí en la plataforma, porque hemos hecho de eso una póliza. Pero siendo que todo esto está conectado con los hombres de negocio del Evangelio completo, yo voy a orar por los enfermos y predicar por 4 días antes de la reunión en la Ramada, este próximo diciembre del, alguien dice, enero. Enero del 19 al 23. 19 al 23, 4 días. Empezaré el 19. ¿Es correcto? Sí. Empezaré el 19 y luego yo tengo 4 días de reuniones. Y para ustedes, hermanos de Tucson, el próximo domingo por la noche voy a orar por los enfermos allá en las asambleas de Dios, Grand Toy, en la iglesia del hermano Arnold Mack. Si hay alguien enfermo y le gustaría venir, estaré predicando allí, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo por la noche y orando por los enfermos. Párrafo 12. Y ahora que las bendiciones de Dios descansen sobre ustedes. Y si ustedes traen su Biblia, me gustaría entrar rápidamente a la palabra porque yo sé que muchos de ustedes trabajan mañana y les hablaré en esta noche de una escritura que quiero leer del libro de Romanos. Romanos el capítulo 8 y queremos empezar del versículo 28 y leer hasta el versículo 32 inclusive. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Párrafo 13. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora yo quiero hablar sobre el tema de perdón. La Biblia dice aquí en esta noche que Él nos dio todas las cosas. Bueno, ciertamente no pudiéramos hablar sobre todas las cosas, pero tomaremos una cosa que Él nos ha dado y esa es perdón. Yo pienso que esa es una palabra gloriosa, el ser perdonado, porque todos somos culpables de pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por medio de su Hijo, nos ha perdonado de esta culpa de iniquidad y pecado. Párrafo 14. Y un perdón me recuerda de una historia que una vez leí de la Guerra de la Revolución. Creo que era que hubo un hombre, un soldado, soldado de infantería, que había hecho algo que era, los tribunales lo habían encontrado culpable y él fue sentenciado a ser fusilado. Creo que fue por desatender su puesto de deber en tiempo de batalla. Y él iba a ser matado por un pelotón de fusilamiento. Y un hombre sintió tanta lástima por este hombre al grado que él finalmente se dirigió al gran presidente Lincoln, siendo un caballero cristiano. Ellos dijeron que él iba en su carruaje cuando el mensajero lo encontró. Y él se postró de rodillas y dijo, Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos, bondadoso señor, dijo él. Yo pido misericordia por uno, sabiendo que usted es un cristiano y sabiendo que usted tiene ternura en su corazón por el agobiado. Él dijo, mi amigo estaba en el puesto del deber en donde él estaba asignado. Pero cuando los fusiles estaban disparando y los cañones rugiendo, él se asustó y dejó el puesto del deber, señor Lincoln. Él no lo quiso hacer. Él es un buen hombre. Y ahora, en una semana, a partir de este día, él debe morir por un pelotón de fusilamiento. No hay manera de salvarlo, excepto que usted firme su perdón. Párrafo 15. El señor Lincoln, con lágrimas en sus ojos, sacó un pedazo de papel de su portafolio y escribió allí: Yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre fulano de tal y no morirá. Y firmó su nombre en él. Y el hombre le dio a él las bendiciones de Dios y se regresó a la prisión y le dijo a su amigo, yo tengo tu perdón. Y él lo sacó en un pedazo de papel y se lo mostró. Y él dijo, no te burles de mí, aquí estoy para morir. Y luego tú vienes con tal cosa como esa. Yo no lo creo, sencillamente no lo puedo creer. Eso no es así. Cualquier hombre pudiera firmar su nombre, Abraham Lincoln. Él dijo, pero esta es la firma del presidente. Dijo, tú estás perdonado. Y él volteó su espalda y se alejó. Y el hombre murió bajo el pelotón de fusilamiento. Y entonces allí estaba una nota de liberación de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, para libertar a este hombre. Y sin embargo lo fusilaron. Así que fue juzgado en los tribunales federales y esta fue la decisión. Un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como un perdón. Párrafo 16. Así que esto que yo leí esta noche, que Dios nos da todas las cosas y que Él nos da el perdón, es perdón para aquellos que quieran aceptar la palabra de Dios como perdón. Pero únicamente no, que nosotros solo lo leamos no significa que ustedes son perdonados. Eso significa que ustedes tienen que aceptarlo como su perdón, de que Dios dio su Hijo para morir en lugar de ustedes. Y entonces es un perdón.
Liberado de culpabilidad es lo que quisiéramos colocar en esto. Un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad, no la distorsión dada por una doctrina psicológica de alguna clase que pudiera de alguna manera darles un pequeño sentir que está bien lo que ustedes han hecho al unirse a la iglesia o a tomar algún credo. Pero es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo los ha liberado a ustedes. No hay más culpabilidad. La Biblia dice, creo que en Romanos 5:1, el hermano Branco quiso decir Romanos 5:1, 8:1, perdón. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Párrafo 17. Ahora, un hombre, cuando él es liberado del pecado, un hombre o una mujer no hay más deseo en su corazón de caminar tras las cosas del mundo. Él está gratuitamente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y sus afecciones están puestas en las cosas que son de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él está totalmente liberado. Él no tiene que tener a algún sacerdote que se lo diga o a algún ministro que se lo diga. Él sabe dentro de sí mismo que él está perdonado porque lo ha aceptado sobre el terreno por el cual Dios se lo envió a él por medio de Jesucristo. ¿Qué sentir es el estar libre de pecado? Párrafo 18. Se me dijo que cuando la emancipación de la proclamación fue firmada para los esclavos en el sur hace muchos años, que el tiempo establecido de que ellos serían libres era al salir el sol de una cierta mañana. Y todos ellos salieron de la plantación y muchos de los jóvenes escalaron hasta la cumbre de la montaña, porque ellos podían ver primero al sol salir y luego los ancianos un poquito abajo de eso, y luego las mujeres y niños en la base. Y ellos estaban esperando mucho tiempo antes del amanecer, porque los latigazos de esclavo y las arduas pruebas habían marcado sus vidas con angustia, y ellos anhelaban ese día cuando ellos supieron que estaban perdonados. Y la proclamación de emancipación dijo, en este cierto día, al salir el sol, ellos son libres. Y ellos estaban anhelando ver esa hora cuando el sol saliera, tan ansiosos al grado que escalaron las montañas. Oh, si los pecadores en esta noche solo pudieran estar tan ansiosos así de saber que ustedes son perdonados. Ustedes son perdonados el minuto que ustedes aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces ustedes son perdonados. Ellos dicen que los jóvenes esperaron. Y tan pronto como el sol empezó a brillar en el este, ellos gritaron para abajo a los ancianos, ¡somos libres! Y los ancianos para abajo a las mujeres y niños, ¡somos libres! ¡Somos libres porque el sol salió! Oh, cuando el hombre se había vendido al pecado y cuando el Hijo de Dios salió del sepulcro esa mañana para nuestra justificación, yo pienso que debería haber un grito por todas las naciones. Somos libres del pecado y la vergüenza, gratuitamente perdonados por el vínculo del Calvario. No hay cosa más grande que pudiera ser dada a la raza humana. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, él cruzó un gran abismo separándose él mismo del Eterno. El hombre en ese tiempo era eterno con Dios. Él no tenía enfermedades, angustias o muerte. El hombre no fue hecho para morir. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y no para la humanidad. Porque ellos fueron creados en la tierra para ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando el hombre pecó y cruzó la línea divisoria entre el bien y el mal, él mismo se separó de Dios sin dejarse el mismo camino para regresar. Él estaba totalmente perdido. Él no podía regresar porque él había pecado. Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto. Porque él había dicho, el día que tú comieres, ese día morirás. Y la justicia de Dios y su santidad requiere muerte, porque es su palabra y él debe cumplir su palabra para ser Dios. Párrafo 20 por último. Y ahora, el amor que él tenía por la raza humana y no obstante tenía que verlos separados de él y del compañerismo que él tenía con sus hijos en el huerto del Edén,
Y esa condición de quebrantamiento de corazón en lo cual él ha tenido que estar por todo ese tiempo, porque su palabra dijo, el día que tú comieres, ese día morirás. Entonces podemos depender en esto. Lo que Dios dice es verdad, debe cumplirse. Dios no puede retractarse su palabra, de su palabra ven, porque él es infinito y él es eterno. Y su primera decisión es una decisión para todo el tiempo. Él no tiene que retractarse porque él aprendió más al respecto. Él es infinito para empezar. Y por lo tanto, cuando Dios dice algo, es perfectamente de esa manera. Nunca puede ser cambiado porque es la decisión perfecta. Y entonces de la manera que Dios actúa sobre los súbditos que aceptan su decisión, siempre actuará sobre cada súbdito que acepta su decisión de esa manera. Por lo tanto, si él abrió camino para que un hombre fuera salvo, de la manera que él lo hizo primero, siempre ha permanecido de la misma manera. Y si Dios prometió sanidad para los enfermos sobre la fe en creerlo, eso siempre permanece de esa manera. Él no puede retractarse, bien, él debe siempre permanecer de la misma manera. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perdón, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, perdón, del año 63, 10, 28, párrafo 21. Ahora, Dios aceptó un sustituto para el hombre en el huerto del Edén, y eso fue la manera de un sacrificio de sangre. La sangre tenía que pagar el precio, y eso siempre ha sido lo mismo. No ha habido alguna otra manera o algo más que alguna vez tomó su lugar. Era sangre. La única manera que Dios recibe a sus hijos otra vez es por este sustituto de la sangre. No hay otro precio que pueda ser pagado. Nada más tomará su lugar. La primera decisión de Dios es siempre perfecta y es eterna. Y nosotros sabemos que eso es la verdad, porque Dios no puede mentir. Dios no puede retractarse de su palabra. Desde ese tiempo ha sido la única manera de Dios y el único lugar de compañerismo con el hombre. Ahora, el súbdito estaba 22. Ahora, la palabra muerte significa separación. Cuando morimos de esta manera, eso no significa, nuestra muerte es física, no significa que estamos muertos. Jesús dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Ahora, esa muerte de la que está hablando ahí es separación de la presencia de Dios. Pero sin embargo, la muerte física por la que tenemos que pasar aquí, no es muerte. Todavía estamos en la presencia de Dios. Nos cambiamos de este lugar a un lugar más cerca con Él, en su presencia. No es la muerte que nosotros llamamos muerte, la que nosotros llamamos aquí. Recuerden que Él dijo de la niña que murió, la hija de Jairo, ella no está muerta, sino que duerme. Y ellos se burlaron de Él con desprecio. Él, sabiendo que ella sí estaba muerta, esas fueron sus palabras. Ella está muerta. Pero Jesús dijo, ella duerme. Y él fue y la despertó y ella volvió a vida. 23. Ahora, desde Adán hasta hoy, el hombre ha procurado hacer su propio sustituto. Él ha procurado todo lo que ha podido hacer, algo un poquito mejor que lo que Dios hizo en aquel entonces. Y eso es natural en el hombre. El hombre siempre está procurando de mejorar algo, de hacerlo de una manera diferente. Él quiere inyectar sus propias ideas dentro del plan de Dios. Y esa es la razón que estamos separados en esta noche, el pueblo cristiano del mundo, por barreras denominacionales. Nosotros hace esto porque el hombre ha inyectado su propia idea dentro del plan de Dios, desde Adán hasta hoy. Como he dicho, ha sido de esa manera. Adán expresó el pensamiento del hombre en el huerto del Edén, cuando él mismo se hizo un delantal de hojas de higuera para encararse con Dios. Es algo que él mismo hizo. Y de las hojas de higuera, él ha procurado educación, torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación, pero siempre pertenece lo mismo.
Dios solamente acepta sus súbditos bajo la sangre, y eso es todo. 24. La educación ha fallado totalmente. Lo más educado que nos ponemos, lo más que nos alejamos el uno al otro, la denominación ha fallado totalmente. Trazamos líneas y barreras y cada uno procurando de poner esa denominación más alta que la otra. Y eso rompe el compañerismo. La civilización solamente ha traído confusión. Las ciudades, las torres y todo lo demás. Todo ha fallado y el plan de Dios todavía permanece el mismo, bajo la sangre. Esta sangre debe ser una sangre desplegada en el huerto, allá en el tiempo de Israel, mejor dicho, cuando Israel tenía que matar al cordero y poner la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Dios requirió eso y esa señal debía estar allí. Otra cosa no importaba. Esos hombres podían haber mostrado que ellos eran israelitas circuncidados. Ellos podían haber confesado. Nosotros creemos toda palabra que dice Jehová, pero eso no la excluía. Ellos tenían que desplegar esa señal. La sangre debía ser mostrada. De esa manera es en esta noche. Yo creo que cada cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo que los ha limpiado de las cosas del mundo sin importar nada. 25. Ahora, en aquel tiempo la señal debía estar en la puerta, debía estar allí, sin importar cuán religiosa era la casa, cuán religiosa era la gente, cuán bien ellos habían criado a sus hijos, qué bien ellos habían asistido a la iglesia, cuán bien ellos habían desplegado todas las cosas que Dios había dicho. Todavía en esa última hora en donde mostraba que era entre muerte y vida, la sangre tenía que ser desplegada y la sangre mostraba que un sustituto inocente había sido matado en lugar del adorador. Y la química de la sangre, la misma sangre roja, era una señal sobre la puerta, que esa casa estaba segura bajo la sangre. Ahora, eso fue un tipo 26. Ahora, en estos últimos días, estamos regresando otra vez a la hora en la que Dios está liberando su iglesia. Yo lo creo, y tan cierto como esa sangre tenía que permanecer como un memorial, así también la señal tiene que ser. Es requerida hoy, porque hoy ellos no pudieran tomar la química de la sangre del Señor Jesús y ponerla sobre la puerta de cada corazón. Pero, ¿ven ustedes? En aquel tiempo un animal moría, su cuerpo un cordero, y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba sobre la puerta. Así que la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador, porque el animal no tenía alma. Así que la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador. 27. Pero hoy, cuando la sangre del propio Hijo de Dios fue derramada en el Calvario por nuestro perdón y libertad, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre sus creyentes. Y es una señal en estos últimos días de que Él pasará del hombre o de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto. Y el Espíritu Santo da testimonio. Usted pudiera decir, yo la he aceptado. Y usted todavía vive en el mundo. Usted todavía vive como el mundo. Entonces no hay evidencia que esa vida era para usted hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya actuado adentro de su vida. Allí está el requisito de Dios, que todo hombre o mujer debe tener esa evidencia como una señal en este último día, cuando yo vea la sangre. 28. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Por lo tanto, ha sido el programa de Dios todo el tiempo, la sangre. Fue la sangre en el Antiguo Testamento, es sangre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue la química, lo cual fue un tipo de la vida que vendría. Eso mostraba que un sustituto había sido matado, pero el adorador salía con la misma conciencia de culpabilidad que él tenía cuando entró y ofreció su cordero. Pero de esta manera, pues el adorador, una vez limpio de pecado, no tiene ya más conciencia de ello. La cosa está muerta, ha pasado. Y usted ha sido cambiado de muerte a vida. Y usted está vivo otra vez en Jesucristo con vida eterna. Y el Espíritu Santo descansando dentro de usted, produciendo otra vez la vida de Jesucristo. Pues la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Dios está esperando la hora de ver a su iglesia llegar a esa posición, sin importar la denominación, sin importar el credo, el color o lo que pudiera ser, que toda su iglesia llegue al lugar que ellos estén desplegando la señal de la muerte de Jesucristo. Por un ratito, dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. 29. Yo he estado entre cristianos algunas veces que reclaman ser hombres y mujeres santos de Dios. Ellos se avergüenzan de un testimonio. Ellos se avergüenzan de decir amén. Ellos se avergüenzan de cantar las alabanzas de Sion. Ellos se avergüenzan donde quiera. A mí me gusta estar entre gente que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Aunque eso parece herejía, pero sin embargo ellos no se avergüenzan. Algo ha sucedido y eso significa más que vida para ellos. Es vida eterna porque ellos han aceptado el sustituto de Dios. 30. A mí me gusta esta clase de cantar. Cuando estaba allá atrás orando por algunas de las personas hace unos momentos, las que habían traído, y este no siendo un servicio de oración, es solo para predicar. Yo estaba allí adentro y podía oír las alabanzas, el palmear de sus manos, y nos preguntamos, y algunos de ellos aún los vi correr de punta a punta del piso, lo que ellos llaman danzar en el espíritu. La primera vez que yo critiqué eso fue cuando vi a la gente pentecostal danzar en el espíritu, y yo pensé, ¿qué es esto? Debe ser un montón de tonterías. Entonces empecé a leer la Biblia y me di cuenta que cuando danzaban en el espíritu, el diablo lo copió y los puso aquí con el rock and roll y cosas. Pero la verdadera danza genuina viene de Dios. Eso es exactamente. Y siempre una danza era una victoria. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Perdón, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de octubre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 37. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, perdón. Párrafo 31. Cuando David mató a Goliat y este muchachito de aspecto rubicundo entró a la ciudad arrastrando la cabeza de ese gigante, el pueblo lo recibió danzando. Ellos tenían la victoria. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios y cruzó a los hijos de Israel al otro lado, María tomó un pandero y todas las hijas de Israel y recorrieron la ribera de punta a punta, tocando el pandero y danzando en el espíritu. Si esa no fue una reunión pentecostal chapada a la antigua, yo nunca he visto una en mi vida. El problema conmigo era que yo no tenía suficiente victoria. Pero cuando usted finalmente recibe esa victoria y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre usted, yo recuerdo a David, el gran salmista de la Biblia, cuando él había hecho que esta gran cosa a él se le dio la hija de Saúl. Y ella como que era una creyente, así llamada, almidonada, con su propio estilo. Y el arca había estado alejada de Dios por mucho tiempo. La presencia visible de Dios, la columna de fuego suspendida sobre esta arca. Los filisteos habían entrado y la habían tomado bajo el reinado de Saúl. Y un día, cuando David vio el arca regresando a la casa de Dios, David salió delante del arca y danzó delante del Señor, cantando las alabanzas de Dios. Y la hija de Saúl parecía estar muy avergonzada con la acción de ese hombre, su esposo, su bien parecido joven esposo. Se había entusiasmado y se había comportado mal en su presencia, la hija del rey. Y David dijo algo así:
Si no te gusta esto, observa esto por un momento, por un momentito. Y fue y dio vueltas alrededor y alrededor y alrededor del arca otra vez, danzando en el espíritu. Y ella estaba avergonzada. Y Dios maldijo a esa mujer con una maldición. Oh, la victoria a través de la sangre de Jesucristo, la señal de la resurrección de Cristo. Su vida vive dentro de su iglesia. No hay otra manera de tener compañerismo, sino bajo esa sangre. Nuestras denominaciones nos separarán. Y uno dirá, esas son tonterías. Y el otro dirá esto, eso o lo otro. El Pentecostés fue nuestro patrón. Ninguno tendrá que decir sino que, o puede decir sino que la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. Y el mismo Espíritu que vino sobre ellos en ese día, cada vez sin falla en la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente, ellos actuaron de la misma manera. Permítanme decir esto, que en las naciones paganas en donde yo he tenido el lugar, el privilegio de viajar y ver nativos puros de las islas y con los hotentotes, verlos parados allí en donde uno tiene que predicar a través de un intérprete, nunca oyeron el nombre de Jesucristo en su vida. Pero dígales a ellos la historia y pídales que levanten sus manos y reciban a Dios. Ellos hacen la misma cosa que ustedes hacen aquí cuando reciben el Espíritu Santo. Muestra que es una cosa universal. Es el poder del Dios Todopoderoso, el despliegue de su señal sobre sus hijos, aunque ellos sean rojos, negros, blancos o lo que ellos pudieran ser. Es el único lugar que el compañerismo es dado. 34. Nimrod edificó una torre y Nabucodonosor una ciudad y demás. Y ellos continuaron a través de científicos y todo. Pero siempre todavía permanece que fue la sangre. Dios hizo su decisión que sería un sustituto inocente que tendría que tomar el lugar del hombre culpable para el perdón. Y permanece la misma cosa en esta noche, y nunca la ha cambiado. Jod vivió por ella. Jod, el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo en la Biblia. Aunque todo le sucedió a ese hombre, sin embargo, él se paró firme, porque él sabía que había cumplido el requisito de Jehová. Él sabía que era correcto. Abraham, de la misma manera, muchos de ellos. Israel solo encontró, solo había un lugar en el que Israel podía tener compañerismo. Ese era bajo la sangre derramada. Amén. Los hombres debían de todas partes de adorar en Jerusalén. No había adoración hasta que había un sacrificio. Y el sacrificio era la sangre. 35. Y hoy, a pesar de que tan completamente educadas las naciones parecen estar, y tan altamente cultas como ellas parecen estar, y toda nuestra investigación científica para desintegrar un átomo y todo lo que sucede, para enviar un cohete a la luna o enviar arriba un satélite o lo que pudiera ser. Toda nuestra investigación científica, todas nuestras denominaciones, toda nuestra educación, todas nuestras escuelas, únicamente nos han alejado más de Dios que lo que ellos estaban al principio. Lo que se necesita es un corazón rendido al poder del Dios Todopoderoso por medio de su voluntad, y el Espíritu Santo vendrá como una señal sobre esa persona. Estas señales seguirán a los que creen. Siempre ha de permanecer lo mismo. Cristo dijo así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
Mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Es la manifestación del Espíritu Santo que Dios ha aceptado al adorador, pues el Espíritu y la vida que estaban en Cristo vienen sobre el adorador. Amén. 36. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un judío en los días antiguos bajo la sangre derramada? Ahí viene él por el camino. Es el día de expiación. Él va a ofrecer un sacrificio. Él trae un buen becerro gordo. Ese es el requisito de Jehová. O quizás pudiéramos decir que él trae un cordero, un buen cordero gordo. Va a ser examinado por el sacerdote para ver si hay falta en él. Y entonces él va al lugar de adoración. Él comprende que es un pecador. Él ha hecho lo que era mal. Ahora él pone sus manos sobre este sacrificio. Al poner sus manos sobre el sacrificio, él mismo se identifica con su sacrificio. Y entonces, cuando se le corta su garganta o se le quita su vida, sus manos puestas sobre él y se le quita su vida, y él siente los dolores mientras ese animal está muriendo y la sangre corriendo a chorros por sus manos, él comprende que ese animal está tomando su lugar, y de allí él regresa justificado, porque ha hecho exactamente lo que Jehová le requirió que hiciera. 37. Y es la misma cosa hoy con los cristianos. No es firmar una tarjeta que usted vendrá a la escuela dominical tantos días o tantos domingos en un año. No es hacer una promesa de que usted no beberá más por 6 meses. No es eso. Es poner sus manos sobre el sacrificio provisto de Dios, su perdón, la cabeza de Jesucristo, y sentir los desgarros de la carne en el Calvario, y luego usted mismo identificándose con él en bautismo, que así como él murió y resucitó otra vez, así también usted está sepultado en su nombre para resucitar en novedad de vida, para caminar como una nueva criatura en Cristo, cuando usted hace eso con sinceridad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Perdón. Este mensaje fue predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 38, dice: hizo esto el mandato de Jehová, y así él se sentía justificado. Ahora el judío podía ser justificado porque él había hecho lo que Jehová le mandó que él hiciera. Finalmente, eso era correcto. Jehová hizo eso y eso era lo que él requería. Pero finalmente eso llegó a ser una tradición familiar. Venía el día de expiación y quizás los judíos habían estado haciendo lo que era mal. Él decía, bueno, creo que es el día de expiación. Vale más que lleve mi cordero allá. Ven, eso llegó a ser una tradición familiar. Ellos no iban con sinceridad. Ellos lo hacían solo porque las familias lo habían hecho. Esa es simplemente la cosa que deberíamos hacer. Todas las familias lo hacen. Así que nosotros también deberíamos hacerlo. Y eso es exactamente a donde nuestro cristianismo ha llegado. Eso es exactamente a donde nuestros movimientos pentecostales están llegando. Es una tradición familiar. Ven, nosotros mismos no nos identificamos con nuestro sacrificio, de que estamos muertos con nuestro sacrificio. Nosotros decimos, oh, soy cristiano porque yo fui y me uní a la iglesia. Unirse a una iglesia está bien,
Pero hasta que usted esté identificado, hasta que usted ponga sus manos sobre él y usted y él lleguen a ser uno, hasta que el Espíritu de Cristo esté en usted y usted en Cristo, hasta que usted llegue a ser un hijo y una hija de Dios, no parece haber allí la sinceridad que ellos debían tener. Llega a ser un rito. De la misma manera es hoy, es un rito para la gente llegar a ser un cristiano. Párrafo 39. Aquí hace tiempo yo le pregunté a una jovencita en la línea de oración, ¿es usted cristiana? Ella dijo, bueno, yo soy americana, quiero que usted sepa. Ahora, como si eso tuviera algo que ver con ello. Ser americana es grande, ser americano, pero eso no significa que usted es un cristiano. Usted tiene que nacer de nuevo. Le pregunté a otra mujer, ¿usted es usted cristiana? Bueno, ella se ofendió tanto que dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una veladora todas las noches. Como si eso tuviera algo que ver con ello. Usted tiene que ser identificado con Cristo y su vida viviendo en usted. Eso es cuando usted está identificado con Cristo, cuando Cristo vive en usted. No es un rito, no es pertenecer a la iglesia. Todo eso es bueno, pero ven ustedes, la verdadera sinceridad. Párrafo 40. Cuando venimos a los servicios de sanidad, si ustedes se fijan en la línea de discernimiento, es constantemente diciéndole a la gente que se arrepienta. Ve, así es, al grado que nuestras oraciones han llegado a ser una tradición. Nos arrodillamos en la noche y decimos, Señor, bendice a fulano y bendice a sutano y haz esto. Y ayuda a Juan a hacer todo eso. Ustedes hacen a Dios una mascota o ustedes lo hacen una clase de muchacho mandadero. Dios, tú haz esto y tú haz esto y tú haz esto. Esa no es la manera que Jesús nos dijo que oráramos. Él dijo que oráramos de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero procuramos ordenarle a Dios que haga por nosotros. Y esa es la razón que la iglesia se está enfriando. Esa es la razón que el gran avivamiento que ha tocado a la nación ha puesto a millones de la iglesia. Es ellos han llegado a un lugar que ellos están usando estas experiencias y demás como una tradición, en lugar de estar en angustia, devota y permitir al Espíritu Santo hacer la obra de su oficio dentro de usted y crear en usted una nueva vida. Y hacerlo tan hambriento por ir a la iglesia que usted no puede apartarse de la iglesia. Entonces, eso es lo que es. No firmar tarjetas y unirse y tener lo demás. Es tener la vida de Cristo en usted, que Él solo anhele ir. Hay algo dentro de usted empujándolo. Párrafo 41. Como le estaba diciendo a un jovencito ayer en plática, en una pequeña entrevista, yo dije. Yo acostumbraba a pasar por un pequeño manantial cuando era un guardia forestal en Indiana. Y había, siempre era el manantial más contento que yo alguna vez haya visto en mi vida. Hay grandes manantiales en Indiana. Ellos borbotean con esa buena agua fría, agua de piedra caliza. Y un día yo me senté a un lado de manantial para hablarle, igual que Moisés. Creo yo se ha de haber sentado en la zarza ardiendo para hablarle a ella. Y yo dije, pequeño manantial, ¿qué es lo que te hace tan contento que tú estás borboteando todo el tiempo? Si yo vengo aquí en el invierno, tú estás borboteando. Si yo vengo en la primavera, en el otoño, en el verano, en cualquier ocasión, tú estás borboteando. Es eso porque quizás, tal vez, tú estás tan contento de que los conejos vienen y beben de ti. Bueno, miren, si él pudiera hablar, él diría, no. Eso no es. Yo diría, bueno, quizás porque los venados vienen y beben de ti. Él diría, no, no es así, no es. Y diría, ahora, bueno, quizás es porque yo vengo de vez en cuando y bebo de ti. No, eso no es. Y yo estoy contento de todos ellos vengan y beban, pero esa no es la razón que estoy borboteando todo el tiempo. Bueno, ¿qué te hace borbotear de esa manera? ¿Qué es lo que te hace a ti tan feliz siempre salir a chorros? Si él pudiera hablar, él diría, no soy yo, es algo detrás de mí empujándome. Amén, aleluya. Párrafo 42. ¿De dónde
De esa manera es con una experiencia cristiana. No es algo que usted está procurando de manufacturar. Es algo detrás, obrando dentro de usted. Es vida eterna que está brotando, saliendo a chorros. Así como él dijo a la mujer del pozo, serán fuentes de agua brotando para vida eterna. Es algo dentro del adorador cuando él ha sido identificado con Cristo, porque él sabe que él está vivo. Pero no queremos que eso llegue a ser una tradición. Parábola 43. Cuando Israel llegó a un lugar en el que hicieron los mandamientos de Dios con sus sacrificios, una tradición, fue entonces cuando el poderoso profeta Isaías fue enviado por Dios a ellos con, así dice el Señor. En alguna parte, de alguna manera, Dios siempre puede poner su mano en un hombre que no tiene miedo de arrancar la cosa, en alguna parte, en algún lugar. Isaías se levantó. Si ustedes leen Isaías 1, ya lo tengo anotado aquí. Isaías les dijo, los sacrificios de ustedes que Jehová requiere han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Yo los desprecio. Y los carneros y los becerros engordados y demás, Dios los desprecia. La mera cosa que Él les ordenó que hicieran, porque ellos lo hicieron un ritual. Dios entonces lo despreció porque ellos lo hicieron un rito. Y nosotros podemos hacer de la palabra de Dios la misma cosa. Correcto. Cuando venimos a ella como una tradición, como un rito, nosotros debemos venir a ella sabiendo que es así, dice el Señor. Si Dios lo prometió, Dios se parará con su promesa. Él es más grande que su promesa. Él siempre ha sido, Él es poderoso, como dijo Abraham, de hacer aquello que Él había prometido hacer. Él siempre es poderoso para hacer eso, para cumplir su palabra. Párrafo 44, por último. Ahora, Isaías les dijo que estas cosas que ellos habían estado haciendo, ellas las habían hecho sin sinceridad. Las habían hecho solo porque el resto de ellas las estaban haciendo. Ellos las estaban porque, haciéndolas también porque eran un requisito de Jehová. Y toda la familia las hacía, y las madres las hacían, y los abuelos las hacían. ¿Por qué no pudieron ellos hacerlas? Ahora, nosotros hacemos la misma cosa. Mi abuelo era presbiteriano, así que yo soy presbiteriano. Mi papá era bautista, así que yo soy bautista. Y demás. Y mi papá era pentecostal, así que yo soy pentecostal. Eso no es. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perdón, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de octubre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 45 al 51. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, perdón, párrafo 45. Llegamos al punto en donde nos damos cuenta que nos hemos separado, estamos separados de Dios y venimos sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo. Bajo esa sangre, allí es donde los metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, todos se pueden reunir en terrenos comunes. A pesar de la tradición, ellos o ritos, ellos se pueden reunir allí abajo una cosa común, y esa es la sobre la sangre de Jesucristo. Hasta que la iglesia regrese a un punto y se retire de sus ritos, y regrese al plan original de Dios, en el cual los hombres nacen en el reino de Dios y no se unen a la iglesia, entonces el tiempo en el cual el compañerismo reinará en todas partes, y el Espíritu del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Cuando llegue a un punto en el cual los hombres pueden olvidar sus diferencias y reunirse en compañerismo bajo la sangre, todos nosotros no podemos venir bajo la tradición bautista o la tradición presbiteriana, bajo la tradición metodista, bajo la tradición pentecostal, pero todos nosotros nos podemos reunir y tener compañerismo bajo la sangre de Jesucristo, porque Él es el plan original de Dios, ¿correcto? Amén. Ahí está el perdón. 46. Un metodista puede mirar a un bautista y voltear su rostro, y un bautista puede mirar a un pentecostal, y un pentecostal igual al bautista en sus tradiciones. Pero cuando ellos se reúnen bajo la cruz en donde la sangre de Jesucristo limpia a todos los hombres de pecado, Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es un hermano. No importa con qué marca Él está marcado, Él es un hermano, porque ese es un terreno en el cual todos nos podemos reunir.
Esa es la manera de Dios para hacerlo. Estas otras cosas son credos hechos por el hombre inyectado en esto. Pero el plan original de Dios para el perdón es bajo la sangre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para hacerlo. Sí. 47. Las tradiciones en aquellos días. El gran profeta clamó y dijo: sus tradiciones son sin poder. Ellas hieren delante de mí. No tienen fe en ellas. El pueblo estaba ofreciendo estas ofrendas sin siquiera tener fe en lo que ellos estaban haciendo. Ahora, hagámonos nosotros mismos la pregunta. ¿No es eso algo como hoy? Tanto como nos duele decirlo, tenemos que encarar los hechos en alguna parte. ¿Hay algo mal en alguna parte? Bueno, esta iglesia debería estar en 1 millón de millas más arriba del camino de donde ella está ahora. Jesús está esperando que su iglesia se apareje. Su novia se ha aparejado. Tenemos los potenciales. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. El poder para sanar a los enfermos. El poder para hacer todas las cosas que Cristo hizo. Yo mismo lo he visto demostrado por el Espíritu Santo. Así que los potenciales están aquí. De lo que Dios está esperando que nosotros nos aportemos es de nuestras tradiciones y regresar bajo la sangre de su Hijo Jesucristo. Y llegar a ser la iglesia del Dios viviente, metodista, bautista, luteriano, presbiteriano y todo lo demás. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Yo creo eso con todo lo que está en mí. Nosotros, Dios ha enviado al Espíritu Santo para hacer en mí, hacer eso. Pero nosotros con nuestros ritos sin sinceridad, yéndonos solo porque es nuestra tradición y porque es un rito. Vamos sin sinceridad, sin estar verdaderamente angustiados por el pecado. 48. Yo me fijé la otra noche en esa gran reunión famosa allá en California, de uno de nuestros hermanos de gran fama. Me fijé en esa reunión mientras esa gente iba, adolescentes. Yo admiro al hermano por su gran postura. Cualquiera lo admiraría. Su posición, ver qué lugar él ha tomado en los últimos días. Ustedes también lo harían. Y me fijé en esa gente mientras iba al altar para hacer una decisión. Jovencitas masticando chicle, jovencitos manoteándose uno al otro, la gente riéndose. Esa no es la manera de ir con una angustia devota. Ustedes deben ir bajo convicción. Dios envíanos un avivamiento del Espíritu Santo, pentecostal chapado a la antigua, que llega a la raíz del pecado y trae convicción a los hombres y mujeres. No para decir, regresaré a la iglesia y renovaré mi compañerismo, firmaré una tarjeta. Eso está bien, pero ustedes pueden reunirse a los masones, a los hombres raros o cualquier cosa y obtener los mismos resultados. Pero cuando ustedes vienen bajo el sacrificio perdonador de Dios, de la sangre de Jesucristo, tiene que haber una sinceridad puesta allí adentro. Dios requiere sinceridad. Si le costó a él tal precio de dar a su hijo unigénito, ¿cómo vamos a lograr para pasar bajo un pequeño asunto de risas y venir a unirse a la iglesia y hacer una tarjeta de decisión y llevarla a la iglesia y todo lo que pudiera hacer? Eso no es el requisito de Dios. Irá adando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Necesitamos gente que traiga gavillas. 49. Yo oí al gran evangelista decir, en una ocasión cuando yo estaba en uno de sus desayunos, tomó la Biblia y yo siempre lo admiraba. Él dijo, aquí está el patrón, esto es lo que Dios requiere. Él dijo, yo voy a la ciudad, tengo un avivamiento, dijo. Tengo como 20 o 30 mil que hacen la decisión. Regreso como en 4 o 5 años o quizás 2 años. Y dijo, yo no puedo encontrar 15 o 20, dijo. San Pablo entraba en una ciudad y él convertía a uno. Y él regresaba al año siguiente y tenía 30 o 40 de ese uno. Luego él dijo, son los predicadores perezosos que se sientan con sus pies arriba del escritorio y no visitan al pueblo. 50. Yo admiro su valor de reprender a sus hermanos y cosas basado en su convicción, pero me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué predicador le dijo aquel allá abajo Pablo cuando no había iglesias a donde él fuera? ¿Cómo fue eso? Pablo lo llevó de una tradición o de firmar una tarjeta, el bautismo del Espíritu Santo.
en donde su alma estaba en fuego por Dios. Él tenía que testificar y decir cosas. Todo su alma estaba ardiendo como una llama de fuego, como una llama de fuego que Dios había puesto allí adentro. Lo que necesitamos en esta noche es un letrero de que un hombre o una mujer es salvo. Obsérvelos ir tras otras almas tan pronto como puedan. 51. Cuentan que en una ocasión un cantinero, un muchachito entró y dijo: "Señor cantinero". Él dijo: "Sí, hijito". Él dijo: "Su letrero está caído". Él dijo: "Bueno, gracias, hijito". Así que él salió para afuera y el muchachito se paró con sus manos por detrás de él y el cantinero miró hacia arriba y allí estaba una gran placa de bronce con grandes letras anunciando la cantina. Él cogió su delantal y la pulió. Él dijo: "Hijito, estás equivocado. Mi letrero está colgado". Él dijo: "No, señor". Dijo: "No está". Dijo: "Yo me refiero a su mejor letrero". Él dijo: "Ese es el mejor letrero que yo tengo". Él dijo: "Oh, no, mire lo caído allí". Y allí estaba un borracho en el canal de agua sucia. Ese era el mejor letrero que él tenía. Sí, señor, cuando él vio a un hombre bajo la influencia de lo que él estaba vendiendo adentro, y cuando vemos a un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo, al grado de que su vida está ardiendo con fuego pentecostal, chapado a la antigua. Ese es el mejor letrero que Dios tiene que ver, de que ese hombre es salvo cuando él le sirve. Es el mejor letrero. Ahora, ¿cómo sucederá eso? No por unirse a la iglesia, sino por aceptar su perdón por medio de Jesucristo, su sustituto inocente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo hemos concluido con la lectura y este glorioso compañerismo. Si Dios permite el día de mañana, si nos da un día más de vida, regresaremos contentos y alegres a continuar con la lectura de este mensaje, perdón. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio, Señor, que tú nos das de día a día, Padre amado. Por el mismo hecho de que tú nos has dado la vida, nos has traído a la escena, Señor, ya es un logro, Padre amado. Porque no venimos de sí mismo, Señor. No dijimos a papá y mamá que nos traiga a la escena. No, Padre, porque tú, antes de la fundación del mundo, incluso cuando tú estabas ya en la eternidad, desde ahí cuando empezaste tu programa, como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú conocías todo lo que iba a suceder hasta este día, Señor, este último día, oh Padre. Y por eso estamos agradecidos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por un mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo. Por esa razón, Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Permite que seamos más constantes en la lectura, oh Padre amado. Permita hacer algo más, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, Señor. A los que escuchan, oh Padre. Porque se cumplirá tu promesa, así como ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley, todo se cumplirá, oh Padre amado. Entonces, si hay un día más, el día de mañana, regresaremos contentos y alegres y felices, porque este mensaje, esta palabra, el Espíritu Santo en la palabra, oh Padre amado, nos llevará y nos sacará de este espacio llamado tiempo de eternidad, oh Padre. En eso estamos creyendo, Señor, porque es tu palabra de viva y eficaz. Muchas gracias por este entendimiento, Padre. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena y los que también están escuchando juntamente, te decimos gracias, Padre amado, por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. Cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Su Cristo recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo rostro con la novia recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén.
mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. Cambió de nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado estoy en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado estoy en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vis falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro. Están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro. Oh,